Oh no. Pero se caen, no hombres. Como para esa cosa tan pequeña. Puse papas súper grandes. Está oscuro. Hola amiguitas, ¿cómo están el día de hoy? Les traigo este video donde ustedes me van a acompañar a Guanacaste. Vamos a ir al restaurante de mis papás y vamos a hacer este plato coreano tan deseado. Les digo que yo llevo varios meses, ya casi como años, mejor dicho, que veo estos platillos que se llaman corn dogs. Vean. Y cuando vos le haces así, el queso es como... se estira así demasiado y es como me encanta como que el queso se estire. Es lo mejor. Coméntame abajo si te encanta el queso. Yo soy amante del queso. Y amiguines, como ustedes saben que a mí me encanta cantar y no canto nada bien, pero a mí me encanta cantar. Yo siempre que voy a un karaoke, yo siempre estoy ahí con el micrófono cantando sin importar qué tan pésimo canto. Y bueno, como les estoy diciendo, esto de karaoke, he encontrado esta aplicación que se llama Stingray Karaoke. Stingray Karaoke en inglés. Esta aplicación está disponible en todas las plataformas, ya sea en iOS o en Android, y ustedes lo descargan súper fácil, crean la cuenta y ya pueden empezar a karaokear. Lo bueno de esta aplicación es que tiene más de 1900 canciones con licencias, como también tiene mezclas temáticas para fiestas. No hay nada mejor que tener una fiesta y hacer ahí un karaoke, que a mí me encanta, como para pasarla bien con los amigos, para disfrutar. Es excelente. Todos los viernes agregan nuevas canciones. Sin cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? Pensando una oración estás tú, ¿cómo me voy a olvidar? Mi hermano me está viendo. Hola, estoy karaokeando aquí en el carro. A mí me encanta esta aplicación, es demasiado buena. Se los recomiendo para que lo vayan a descargar. El link se los dejo abajo en la descripción para que vayan y se diviertan un rato con sus amigos, para que la pasen excelente. Bueno, después de terminar esto, ahora sí, amiguines, nos vamos para... Mi hermano me está yendo. Guanacaste, así que acompáñenme. Como leyeron en el título, vamos a hacer estos Korean Corn Dogs. Son súper famosos. Hay unos que son americanos que solo traen la masa y por dentro traen la salchicha, pero estos coreanos tienen de bastantes formas, amiguines. Hay unos que tienen hasta papa frita alrededor y otros que traen queso por dentro, queso y la salchicha. Entonces esto va a estar súper interesante de hacer porque sería mi primera vez haciendo esto y vamos a ver cómo me va en la cocina, porque ustedes saben que yo en la cocina no soy muy buena en cuanto a hornear cosas y hacer pastelería, este y lo otro. Pero esto debe ser súper fácil porque solo lo hacemos y lo vamos a freír y listo. Bueno, amiguines, vamos a comprar los ingredientes, acompáñenme. Ahorita estoy en el súper y vamos a comprar los ingredientes que nos hacen falta. Necesitamos salchichas, pinchos. ¿Dónde estará eso? Soy nueva en este supermercado, entonces pues vamos a ver en dónde encontramos. Ya encontré el polvo de hornear. Ahora vamos por los pinchos, que no los encuentro por ningún lado. Pinchos, pinchos. Tenemos las salchichas por aquí. Vean, de chile chipotle. ¿Cuál compraré? ¿Estas? Viéndome. Y bueno, como me ven aquí, ya estoy lista con la cola, porque hace mucho yo había hecho un video aquí en la cocina y mucha gente es como: oye, pero ¿cómo vas a cocinar con el pelo suelto? Bla, 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 bla. Para estas personas ya me lo amarré, entonces vamos a cocinar, acompáñame. Bueno, amiguines, ya estamos en mi cocina, bienvenidos. Bueno, no en mi cocina, se me cae la cámara. Ahora sí, vamos a comenzar, ya tenemos los ingredientes, tenemos este queso mozzarella que lo compré, vean, es gigante. Adivine cuánto me costó, Alonso, salude. Si es de tamaño más de 5000, yo creo. No, bueno, no sé, adivinen. Más o menos 4700 y algo. Okay, es que estos quesos mozzarella son demasiado caros. ¿Usted ha visto en los supermercados? O sea, hay como la mitad y cuesta, sí, como... Ajá. Los materiales son pinchos, polvo de hornear, como ustedes vieron, y esta salchicha. O sea, yo compré esta salchicha de pavo. Hay otros tipos de salchichas también, pero mi mamá me dijo: compre el más rico. Yo no he probado todas las salchichas, pero vamos a probar con esta a ver qué tal nos va. Necesitamos un cuchillo y también panko. Entre otras cosas también necesitamos harina y huevo y otras más. Les hablo en unos segundos cuando ya tenga los materiales mezclados. La mezcla. Para medirlo vamos a utilizar nuestra taza. Necesitamos una taza de harina. Tenemos esta. Que depende de cuánto vamos a hacer nuestra taza de harina, que nosotros necesitamos tamizarlo, pero no tenemos, ¿verdad? Evitamos lo del colador, el tamizador. Entonces solo ponemos la harina, le agregamos una taza de leche, 2 cucharaditas de polvo de hornear, un huevo, 0.5 cucharaditas de sal y de azúcar. Yo le voy a poner eso. Y listo para mezclar. Necesito mezclarlo.
Oh, oh. ¿Se pegó? Ah, porque tiene agua. O sea, no le puse tanta sal porque la salchicha tiene demasiado sodio, mucha sal. Queremos que salga bien eso. Lo dejamos reposar ahí, amiguines, y luego volvemos. Vamos a cortar el queso mozzarella. Bueno, amiguines, voy a cortar esta salchicha y lo vamos a poner en los pinchos. Empecemos. Oh, no, aquí hay salsa mostaza. No. Quedaron las salchichas, amiguines. Ahora sí, amiguines, los vamos a armar. Sí, luego le ponemos el queso. Mi primera vez haciendo esto. Está la cosa. Ahora sí, amiguines, es la hora de la verdad. Oh, ese queso. Ahora tenemos que ponerle panko, amiguines. Vamos a ponerlo. Es que esa salchicha como que no se puso tan grueso. ¿Será que le pongo otra capa? Sí. Ok, vamos con otra capa, amiguines. Oh, oh. Oh, oh. ¡Qué desastre! Mía, qué feo. Y las papas del otro se las eché a él. Ya le dije a la patrona, la doble cantidad de papas. Amiguines, vean cómo me quedó esto. O sea, esta parte se destruyó completamente. Bueno, vamos a dejarlo aquí reposando. Mientras ponemos nuestro aceite. Que es un plato coreano. Voy a cortar este queso a la mitad, a ver si acaso. A ver, es esto, que está muy grande. Lo voy a cortar. Ahora este quedó más uniforme. Fue la masa que necesitaba hacer con más harina. Debí de poner más harina. No, pero es mío. Así fue como me quedaron, amiguines. Pueden ver, hay partes de más que todo la salchicha que no se cubre bastante. Esta, que fue la última que hice, sí tiene como más forma de corn dog. Vamos a ver qué tal, crucemos los dedos. Sí, están cocinando alitas. En esta parte ya pusimos a calentar nuestro aceite. Y amiguines, también se me ocurrió hacer el corn dog con las papas fritas. Vamos a ver qué tal nos sale. No le ponemos el panko, solo las papas por encima. ¡Ay! Gracias. ¿Cuándo vence ya? Ah, bueno, septiembre. Entonces tenemos que cortar otra salchicha. O sea, este plástico no se le pone, ¿verdad? Esperando que esta vez sí nos salga. Bueno, entonces vamos a proceder. No, está bien, gracias. Ahora sí, pongámoslo en nuestra mezcla. ¿Será que este? Ajá. ¿Será que este sí me va a salir? Así queda, amiguines. Ahora voy a ponerle papitas. Estas papas congeladas que tenemos ahí son demasiadas. Wow, pero estos son muy grandes como para esa cosa tan pequeña. Puse papas súper grandes. Oh, no. Vean, amiguines. Pero se caen, no, hombres. ¿Se las corta? Es que no pega.
Por último momento fue que le eché más harina para que quedara así súper espeso. Entonces sí, ahora sí vamos a intentar de nuevo con esta y le ponemos las papas. Es que yo vi un video en donde ellos tienen la masa súper espesa. Bueno, amiguines, aquí tenemos nuestra papa. ¡Ay! ¡Lo pongo! Muy bien. Amiguines, es la hora de la verdad. Voy a poner este, el primero. Esperemos que salga esa cosa. Por la masa. Vamos a poner todos por ahí. Bueno, amiguines, voy a seguir haciendo más porque me sobró mezcla y además que le puse como más harina para que quedara más espeso y a ver cómo nos sale, amiguines. Voy a seguir haciendo esto y vamos a probarlo. Segundo espeso. ¡Wow! Se me va a romper. ¿Cómo está? Está rico. ¿Ni probó? Ah, ¿ya probó el queso? Sí, sí, sí. Vamos a sentarnos, vamos a probar esto, a ver qué tal. Amiguines, vean, aquí está mi salchicha. Vamos a ponerle queso, mostaza. Es que los coreanos lo comen con mostaza y tomate. Agarré uno, Kenneth, ¿quiere? Rico. Vean el queso. No gusto. O sea, ustedes no pueden ver el queso adentro. Esta cosa no se enfoca. Bueno, wow, vamos a probarlo. Bueno, no, le se lo voy a dar un poco a mi mamá. Vamos a ver a mi mamá para que lo pruebe. Ma, pruébelo. Con salsa mostaza. ¿Le gustó? ¿Le gustó con salsa mostaza, ma? Vean el queso. Hong Kong, le diga, es coreano. ¿Qué tal le pareció, ma? Sí, como a Winde, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vinde? Oh, un bebé. A mi mamá le encantó. Intruso robándose mi salsa mostaza. ¿Le gustó o no? Está muy bueno. Está lía, ¿verdad? Amiguines, volvimos a hacer nuestra segunda vez de corn dogs. Yo creo que es esto, ¿verdad? El panko que nos ayuda bastante. Vean el queso. Hola, amiguines, vamos a probar nuestra segunda vez de corn dog. Y de hecho fue petición de mi mamá que hiciéramos esto porque le gustó mucho. Amiguines, estoy de vuelta. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, por todos sus comentarios tan lindos. Quiero mandarle saluditos a esta personita bonita de aquí, a esta otra, 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 esta otra. Espero que les haya gustado el video, dale un like, también suscribirte al canal. Quiero mandarle saluditos a esas personas de Instagram. Tan, 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 tan. Muchas gracias por comentarme en mi última foto de Instagram. Si quieres un saludito en mi siguiente video, lo que tenés que hacer es comentarme este emoji en mi última foto de Instagram. También déjame en los comentarios queso. Así vas a aparecer en mi siguiente video. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Ya saben, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Vida solo. Chao. Soy super sudada. I threw a wish in a well, don't ask me, I'll never tell. I looked at you as it fell, and now you're in my way.